¿Conoces el Cerro de la Estrella? A continuación te compartimos 20 datos sobre este cerro tan singular que forma parte del territorio de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. 1. El Cerro de la Estrella tiene este nombre por una hacienda de la época colonial llamada la Hacienda de la Estrella que se encontraba en sus faldas. 2. Los registros históricos indican que las antiguas personas habitantes del altiplano central denominaban a este sitio como Huizachtépetl o Cerro de los Huizaches. 3. Fue un centro ceremonial mexica muy importante. El Templo del Fuego Nuevo es un conjunto arquitectónico compuesto de un basamento piramidal, una plaza y una terraza a menor altitud. 4. El Códice Borbónico prehispánico fue hallado en las inmediaciones del Cerro de la Estrella. En una parte de él se describe la ceremonia de renovación del fuego nuevo que se encendía cada 52 años. 5. Esta ceremonia consistía en sacrificar a un prisionero utilizando fuego que se prendía en cuanto el día oscurecía para mantener vivo al sol y al universo. Esta conmemoración marcaba para la cultura mexica y otros pueblos mesoamericanos el reinicio de sus calendarios solares y rituales, permitiendo que el mundo existiera por otros 52 años, una especie de atado que representaba un ciclo. 6. La última ceremonia se celebró en 1507, en la que se reunieron los señores de Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba. Moctezuma II fue quien ordenó construir en la cima del cerro el basamento piramidal que fue un lugar de veneración a las deidades acuáticas y agrícolas. 7. Se piensa que los motivos para que Tenochtitlán decidiera hacer de este cerro un lugar sagrado fueron las características escenográficas, la observación astronómica favorecida, la justificación por linaje y la legitimación intergrupal. 8. Se han encontrado vestigios de asentamientos humanos que van desde el año 2000 a.C. y hasta 1507, cuando se realizó la última ceremonia del Fuego Nuevo. Se encontró arte rupestre y la pirámide que data del año 400 d.C., que se piensa fue construida haciendo cortes en la ladera del terreno para cimentarla. 9. Como ciudad de asentamiento poblacional, fue fundada en el siglo X por la cultura chichimeca, un grupo de personas nobles que, luego de la caída de Tula, se trasladaron al pie del cerro nombrándolo Culhuacán. Sin embargo, el señorío de Culhuacán quedó sometido al gobierno mexica en su arribo a la Cuenca de México. 10. Posterior a ello, ya asentada la cultura y población, la ubicación garantizaba el acceso al sistema lacustre de la ciudad. Su ecosistema estaba vinculado al lago de Texcoco y a los canales que interconectaban con Xochimilco y el centro de la ciudad. Este medio lacustre fue el sustento de las actividades agrícolas desarrolladas mediante chinampas. 11. En este sentido, la fisionomía de Iztapalapa no variaba mucho de la de Xochimilco y Tláhuac, pues tenía una abundante vegetación alimentada por un sistema de canales que comunicaba a la población con el centro de la ciudad y daban la posibilidad de realizar intercambios comerciales y culturales con el resto del entonces Valle de Anáhuac. 12. Para la cultura mexica, las cuevas como las del Cerro de la Estrella eran recintos sagrados que hacían posible el contacto con sus deidades. Se consideraban como una vía de comunicación entre deidades y seres humanos y la puerta de entrada a la casa del dios de la lluvia. 13. De las aproximadamente 144 cuevas que se encuentran en el cerro, hay una popularmente conocida como la Cueva del Diablo. Distintas historias le atribuyen una presencia de fuerzas paranormales y hacen énfasis en su extraordinaria extensión. La cueva está rodeada por una valla para evitar el paso a las personas curiosas y prevenir accidentes. 14. Se sigue considerando por la población que cada cerro es sagrado, pues representa la riqueza potencial del pueblo, como el agua de la lluvia y sus corrientes y el origen y crecimiento de la flora y la fauna. 15. Durante el periodo colonial también pasó por el proceso de sincretismo, donde la traza urbana, los hábitos, prácticas religiosas y distribución de actividades cambiaron conforme a la introducción y mezcla de la religión europea. 16.
En la actualidad, en las faldas del cerro se realiza cada año la representación de la Pasión de Cristo en Semana Santa, que data de 1843. De acuerdo con la tradición popular, esta representación surgió en agradecimiento al cese de una pandemia de cólera en la zona, después de una peregrinación que realizó la población para pedir ayuda al Señor de la Cuevita. 17. Fue declarado Parque Nacional por Lázaro Cárdenas en 1938, aunque el crecimiento de la población en las laderas obligó a su reducción legal a Área Natural Protegida. 18. Se puede encontrar el Museo del Fuego Nuevo, que alberga una colección arqueológica, un conjunto de códices y algunas maquetas, una sala prehispánica y otra colonial, exposiciones temporales, talleres, además de un archivo histórico y un auditorio. 19. Desde la cima del cerro, en la pirámide, se puede ver el paisaje de la ciudad en 360 grados, observándose otras elevaciones como la Sierra de Santa Catarina, el Peñón Viejo y el Cerro de Chimalhuacán. Y 20. Además de ser un espacio muy importante, actualmente también es un espacio de recreación, esparcimiento y deporte para la población. Y, aunque todavía no es momento de salir a las calles, es posible ir pensando en una futura visita para conocerlo. Así que, estos fueron 20 datos sobre el Cerro de la Estrella. Si conoces algún otro dato y nos quieres contar una experiencia sobre este lugar, no dudes en comentar. También te invitamos a seguir las redes sociales del programa Promotores Culturales. ¡Hasta la próxima!